Buenos días, miren, les traigo a compartir mi compra de CVS de las Colgate. En la compra de Optiwhite de las pastas Colgate te regresan en la compra de 20, te regresan 10 en extra vos, y en la compra de gastas 10 y te regresan 5 en extra vos. En 5 en extra vos cuando gastas 10. En estos cepillos que sean solo de Colgate. Yo hice las cuentas así. $4.69 cuesta una pasta esta. Hay diferentes precios. Yo en la primera compra que hice me falló por centavos y no me dieron los $10 en extras de las Optiway. Porque por centavitos, por unos centavos que no llegué al 90%, no me los dieron. Entonces yo agarré después por esta. Esta de $4.69 y la otra $6.49. Y la primera vez había agarrado dos de $4.69 y no llegué a lo que tenía que llegar. Entonces, $4.69 esta y la otra $6.49. La Renewal $9.99 y los dos cepillos $5.49. A ver, déjenme ver. Los cepillos $5.79. A ver, 5.79. Espérenme, ya se me cuadropeó la por dos. Mi total a pagar era de 32.75. Menos cupón de 3 para la pasta Renewal. Menos 3. Menos 4 en Colgate en los dos cepillos. Y menos 4 en estos que se aplican el cupón. Otro de 4. Y el de 5 en 25 en Colgate. A mí me tocaba pagar. Miren. Espérame que se me cayó el teléfono. Me tocaba pagar 16 con, no sé si se mira, 16 con 95, 75, 16 con 75. Me regresaron 10 en extra vos y 5 en extra vos. Quedando mi compra en 1.75. 1.75 por esa compra de Colgate. Aquí están mis cupones. 3, 4, 4, 5 y 10. Mis extras que yo di. Y aquí están los extras que me regresaron los 10 y los 5. Entonces mi compra me quedó de Colgate por 1.75. 1.75 y pues las tasas que le cobran a uno, uno paga ya más por tasas que por las cosas que agarra. Ahí quedó mi compra.